Javier Cárdenas. Dígame. Hola, mi buenos días. Buenos días. Vamos a ver, venden ustedes un dormitorio, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, pues es que estoy interesado, ¿eh? Estoy interesado. Ah, sí. Sí, las dos camas. Mira, estas... si no le importa, ¿puedes necesitar un poquito más? Es que lo digo. Sí, es que estoy en el campo. Y pues estoy... dígame, dígame. Vamos a ver, me refiero, ¿es de aquí ya cuando ustedes los tenían o no? Perdone, dígamelo otra vez. Digo que es de aquí ya con las camas. Sí, son, sí, exactamente, dos camas de madera. Correcto. Los somieres y sus patas y todo. Correcto, claro. con todo, ¿no? Sí, lo que pasa es que incluía una televisión, por si acaso a alguien le interesaba también. Ah, ¿que tiene usted una tele también? Pues me interesa. Sí. Pero es de aquí, por supuesto, con usted, ¿no? Perdone, dígame. Digo que se pide aquí ya con usted cuando usted lo vendía. O normalmente usted ya lo tenía como tal. Sí, yo lo tenía. ¿Sabe qué pasa? Que le compré a los críos el dormitorio este. Ya. Y lo he tenido 7 meses. Ya. Y ahora, ¿sabe qué pasa? Que se me antoja un puente. Ya. Como son dos críos, duermo una arriba y yo trabajo. Ya, pero ¿y qué presupuesto con los dos críos, no? Sí. Sí, ¿en qué sentido? No, quiero, vamos a ver, yo es que me compré estas dos camas para que durmieran en cada cama, ya ¿me está, entiendes? Ya está, sí, ya me he enterado de lo que me ha dicho, ya, sí. Es que lo veo fatal. Sí, es que estoy con los perros, ya le digo. Espera un momentito. ¡Truso! ¡Ay! Digo que se pide aquí ya usted. Ay, es que no le entiendo nada, perdóneme. Sí, no, me refiero que usted ha decidido vender esto porque lo que ha dicho, que ha cambiado. ¿Qué es usted? Vamos, que se le antoja otra cosa. Sí, sí, que claro. Que está usted de capricho y ha cambiado y ya está. Nada más que gastando dinero ahí, claro, como que vi un puente madre para que los críos, sí, sí, sí. Claro, es que para mí era más cómodo para sí, los críos. Tiene que ser usted una derrochona, ¿eh? De mucho cuidado, ¿eh? No se crea. Pero aquí, por supuesto, usted, ¿no? Con los niños, o anteriormente usted notaba que los muebles... Estaban creando una situación importante dentro de lo que es la justificación base 6. Sí, sí, sí. Y comodidad. Pues espere, que le voy a dar una pata al perro que me está molestando. Sí. Vete para allá, que no me dejas hablar por teléfono. Dios. Fíjate, es qué que malos tengo... que son. Uy, es que tengo seis perros. Tengo seis ¿sí? perros y tengo un león. Mire el león. ¡Hey! ¿Qué más? ¿De dónde llamo usted? De Manzanares del Real. Mire, tengo un león. Espérese que... ¡Uy va! ¡Casi! Fíjate. Casi me engancha el brazo. Es que... Sí. Es que tengo animales, sí. ¿De aquí tú? ¿El qué? Que si de aquí tú. ¿Eso qué? Me refiero, que si de aquí tú ya con el somiel, o normalmente usted nota el color de las camas. Pues es que no le entiendo eso. Me refiero, que si de aquí ya cuando usted ya nota que los muebles se están creando como en Talavera de la Reina la cerámica, o anteriormente crea usted una justificación didáctica dentro de lo que es las creaciones independientes que pueden estar justificadas con las fábricas de muebles. Totalmente, sí. Totalmente. ¿Y en qué sentido? Pues no sé cómo decirle ahora mismo. Vamos, yo para mí en todos los sentidos. En comodidad... Y en base 4, ¿verdad? Sí, la habitación. Y con una creación independiente, sí. ¿Qué tenéis de comida hoy? ¿Perdone? ¿Qué tenéis de comida? ¿Qué vais a comer? A nosotros puré. Qué rico. ¿Qué lo hacéis? ¿Con la turmis o...? Sí, con la turbi. Le echo pues todo. No le echo ni puerro ni nabo, porque es muy fuerte. Es muy fuerte. ¿Y qué le estás haciendo de segundo plato, más o menos? ¿Qué coméis de segundo plato? Pues un filetito de pollo. Uy, qué rico, a la plancha. Sí, con, sí, a la plancha. Con yo un no ajito, a la plancha. Con un ajito ahí. Pero aquí, por supuesto, con el filete de pollo, ¿no? Sí, y un chorrito de limón también. ¿Cómo está el país, eh? Sí, porque como tengo críos, tengo siempre plancha. Venga, ya está, si te pregunto por el país. Sí. Y digo yo, ¿qué estamos hablando? Es que esto es así, la vida es así. Pues sí, tal y como viene, ¿verdad? Sí, ya, bueno, pues nada, voy a consultárselo a mi mujer. Como usted quiera. Esto es robado, ¿no? Todo robado. No, pero ¿qué dice usted? Yo qué sé. Porque yo ahora mismo, si yo quiero, voy a la policía y le digo que usted me acaba de decir eso. ¿Todas esas cosas de quién son? Hombre mía, con mis papeles y todo, oiga. Ah, vale, yo pensaba que era robado. No, pero ¿qué dice, oiga? Ven aquí. ¿Se usted cuenta que... ¿El qué? No, digo, ¡Golfo! ¡Cuidado con el tigre, que te come! ¡Claro, ya te ha cogido la pierna! Ya se ha comido la pierna el león. Si es que esto... Bueno, que voy a consultárselo a mi mujer, porque mi mujer es más pesada también que la madre que parió. ¿Cuánto cobra por todo esto? ¿Cuánto? Pues 290. Ah, 40 euros nada más. Ah, pues está bien. No, 290. Ah, 69. ¿Pero qué dice? Pues ni que fuera una chatarrera. No, ¿usted por qué me ha tomado? Mari, ¿qué hacemos? Dice que 30 euros la cama, las dos camas, la televisión... Mire, ¿sabe lo que le digo? Que me vende usted la casa que tiene usted en el campo por 5 céntimos. ¿Le parece bien? ¿Usted de quién se está cachondeando? Que dice la mujer que... Cada mañana... En Cadena Dial.